sabes lo que no le perdono a Carlos Pérez. Tú sabes lo que no le perdono a Carlos Pérez. En estas últimas semanas hemos podido ver cómo Carolina Sandoval, la venenosa, ha abierto completamente su corazón y ha tocado temas muy delicados. Todo por supuesto referente a su salida del programa Suelta la Sopa. Pero en esta ocasión, en una entrevista con el programa Chisme No Like, Carolina Sandoval lloró desconsoladamente. Y todo esto se debe a la deslealtad por parte de Carlos Mesver, el productor general de Suelta la Sopa. Fue durante una emisión del programa Chisme No Like con Javier Seriani y Elizabeth Stein que los presentadores quisieron invitar a Carolina Sandoval a que diera una entrevista. Obviamente esta no fue presencial, fue a través de videollamada. Y vaya videollamada. Ellos están hablando del padecimiento que está afectando tanto a México como al mundo entero. Y de cómo en el programa Suelta la Sopa no se están tomando las medidas adecuadas, asegurando que habían mencionado no había mucha higiene. Comentando que específicamente Carlos Mesver, el productor general del programa, había realizado una reunión. Comentando que hubo rumores que hasta él tuvo este padecimiento. Cuando le preguntan a Caro que si ella sabe algo de esto, ella dice que no lo puede confirmar. Ella dice que no lo puede ni constatar. Pero lo que sí dice es lo siguiente. Hubo personas que no se estaban cuidando como yo. Me decían cualquier cantidad de calificativos por ser una persona reservada. Cambiando un poco de tema, Caro enfrenta a Elizabeth Stein. Porque ella, en un programa anterior, la había criticado por salir con su hija a realizarse el láser. Y aquí es cuando decimos, no te metas con los hijos. Carolina Sandoval ya empezaba a enojarse y explicaba que Camila, su hija, había tenido serios problemas emocionales durante este aislamiento, ya que obviamente no la han dejado salir para nada, ni siquiera cuando le llevaban flores, agregando que hasta terminó con su novio. Entonces Caro se quiso defender de Elisa y mencionó, tú dijiste que yo había llevado a mi hija a un spa y que para eso yo sí salía. Elisa, sí. Si tú eres mamá, ponte la mano en el corazón. Porque por la única razón que yo salí de esta casa, era porque en esta casa, en la cuarentena, al igual que en muchas casas, se estaba derrumbando la parte emocional de cada uno de nosotros. Caro comienza a decir cómo es que ella tiene a su mamá con Parkinson, su hija con estos problemas de adolescentes, y ella, que diario le están mandando emails, preguntándole qué es lo que va a pasar con ella. Y aquí es cuando definitivamente Carolina Sandoval se quiebra. Visiblemente enojada y con lágrimas en los ojos, ella comienza a decir, tú sabes lo que no le perdono a Carlos Mesver. Tú sabes lo que no le perdono a Carlos Mesver. Que él te haya escrito a mí. Te vas a quedar en su casa hasta que sea necesario, únicamente necesario, que los cuatro estén en el estudio. Y por eso no lo quiero ver más. Claro que la incomodidad por parte de Javier Seriani y Elizabeth Stein se nota a lo lejos. Y Caro, aún llorando, triste, enojada, frustrada, con mil emociones, afirma lo siguiente. Y sabes una cosa, esto no es una crisis nerviosa, esto es dolor, carajo. Esto es dolor, porque lo tengo escrito y eso no lo mostré ni en vivo. Él me prometió a mí, a su amiga, a su comadre, que yo iba a estar en mi casa. Y eso sí duele. Porque me engañó. Porque me traicionó. Caro comenta cómo es que ella no sabía lo que estaba pasando afuera. Pero sí tenía conciencia que algo interno estaba sucediendo. En esta parte de la entrevista, Carolina Sandoval afirma que Carlos Mesver le escribió y le prometió que todo iba a estar bien. Y menciona lo siguiente. Yo no sé lo que estaba pasando allá afuera, yo no me interesa. Había muchas cosas internas. Pero él me escribió y me dijo, no te preocupes, y lo vuelvo a repetir para que todo el mundo lo sepa. Hasta que no sea necesario que los cuatro panelistas vuelvan al estudio, vas a estar en tu casa. Entonces que alguien me explique qué fue lo que pasó. Porque al parecer Javier Seriani sabía más que Carolina Sandoval. Y regresando al primer tema, acerca de la crítica a su hija y a la salida innecesaria que tuvieron, Elizabeth Stein le pide perdón a Carolina, contando que ella también tiene una hija adolescente que está pasando por exactamente lo mismo. Pero tan de plano vieron a Carolina tan rota, que ya no le quisieron tocar el tema de Carlos Mesver, por lo que únicamente continúan con su tema pasado y ya no le vuelven a mencionar nada. Varios de los comentarios en este video afirman que jamás habían visto a Carolina Sandoval con tantas emociones al mismo tiempo.
Ya todos conocemos a la venenosa, ella habla hasta por los codos y la alegría vaya que desborda de su cuerpo. Pero en esta ocasión verla así, tan triste, enojada, desesperada, impresionada, decepcionada, tantas cosas que no estaba expresando Caro, que hasta algunos usuarios empezaron a pedirle perdón a Caro, porque realmente no conocen la situación. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que para mí lo más importante siempre será tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones por parte de Carolina Sandoval? ¿Crees que Carlos Mesver salga a decir algo? ¿O crees que la venenosa a través de sus redes sociales nos cuente más al respecto, mostrándonos dicha conversación con el productor general de Suelta la Sopa? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravillosísimo fin de semana. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.